Sí, ¿no? Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Bien, estábamos viendo la última clase qué eran las deformaciones lineales, ¿sí? Habíamos determinado cómo se calcula el E sub X resultante, el E sub Y resultante y el E sub Z resultante. O sea, tomando en cuenta un sistema donde actúan tres fuerzas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Un sistema de fuerzas triaxial. Bien, vamos a continuar entonces. Ya, voy a compartir pantalla. Ya. Bien, entonces voy a continuar. Ya, esto fue lo último que vimos, ¿ya? Habíamos definido en clases, una de las primeras clases, que la deformación unitaria era igual a delta L sobre L. Y ahora por analogía, la deformación unitaria del volumen, E sub B, es delta B sobre B. Esto lo estamos estableciendo porque es parecido a esto, digamos, ¿ya? Ahora, esta deformación unitaria del volumen, aparte de que es igual a delta B sobre B, también es igual a la suma de la deformación lineal en X, en Y y en Z, ¿ya? Y estas deformaciones unitarias en X, en Y, en Z, ya lo habíamos determinado. Lo habíamos determinado. Eso fue lo último que se hizo en la clase anterior, ¿sí? Esta E sub X es igual a todo esto de acá. A 1 sobre el módulo por tensión en X menos mu, tensión en Y más tensión en Z. O sea, esto se demostró el día viernes, ¿ya? Ahora, el E sub Y es esto de acá, ¿no? 1 sobre el módulo por la tensión en Y menos mu, paréntesis, tensión en X más tensión en Z. Cerramos paréntesis, cerramos corchete. Esto también se calculó o se determinó el día viernes, el E sub Y. Y de igual manera, el E sub Z, ¿sí? El E sub Z, habíamos visto que era igual 1 sobre el módulo por la tensión en Z menos mu, por paréntesis, tensión en X más tensión en Y. Cerramos paréntesis, cerramos corchete. Esta es una expresión larga. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer es esta expresión simplificar, esta expresión algebraica simplificar. Y vamos simplificando, ¿ya? Se observa que estos corchetes tienen en común 1 sobre el módulo, entonces lo factorizamos el 1 sobre el módulo, ¿ya? Entonces eso hacemos ahorita, lo factorizamos. ¿Ya? ¿Qué he hecho acá? He factorizado 1 sobre el módulo que aparece en los tres, en las tres expresiones, ¿sí? Aparece 1 sobre el módulo en los corchetes, lo factorizamos. Y colocamos un solo corchete. Ahora se observa que aquí dice tensión en X, tensión en Y y tensión en Z. Estos términos los ponemos como tres primeros términos. La tensión en X, la tensión en Y y la tensión en Z. Y ahora se observa que en este paréntesis está el mu. Acá también está el mu. Aquí está el mu. Entonces podemos factorizar el coeficiente de Poisson de los paréntesis.
Eso hacemos a continuación, ¿ya? Entonces, repito, aquí está la tensión en Y, lo he puesto como segundo término, la tensión en Z como tercer término. Luego, de los paréntesis, factorizamos el mu. Factorizando, queda así, menos mu por paréntesis, queda esta expresión. Se observa que hay dos tensiones en X, hay dos tensiones en Z y hay dos tensiones en Y. Entonces, como son dos, A más A, 2A. O sea, lo sumamos, hacemos una suma algebraica. Una reducción de términos semejante. ¿Ya? Y eso hacemos en el siguiente paso. Entonces, acá miren. Aquí hago una reducción, ¿no? Tensión en X, dos tensiones en X. Tensión en Y, más tensión en Y, dos tensiones en Y. Tensión en Z, más tensión en Z, dos tensiones en Z. ¿Qué he hecho? He hecho una reducción de término semejante. Luego, este 2 que aparece acá, lo factorizo, ¿ya? Ya está factorizado. El 2 sale delante del mío. Ahora esto de aquí lo asocio, porque son números reales esto, se asocia, los números reales son asociativos, asocio. Y aquí tengo una expresión de factor común polinomio. El factor común polinomio es el paréntesis, que es tensión en X más tensión en Y y tensión en Z. Entonces lo factorizo, ¿ya? Factor común polinomio, y queda así. Queda así. Queda 1 menos 2 veces mu sobre el módulo por la tensión en X más tensión en Y más tensión en Z. Ya está entonces simplificado el chorizo de arriba, ¿sí? Este chorizango de acá ya lo hemos simplificado utilizando nuestro conocimiento de álgebra básica. Ya fue simplificado a su mínima expresión. Esta sería nuestra segunda ecuación. Porque la primera está acá. Esta, la definición. Esta es la primera ecuación. Y esta es una segunda ecuación. Entonces, para calcular la deformación unitaria, tenemos dos opciones. Podemos ocupar esta expresión de acá, la 2, o podemos ocupar la primera. Ya, cualquiera de las dos podemos ocupar para sacar la deformación unitaria del volumen. Va a depender de los datos que tengamos. Bien, voy a igualar ambas ecuaciones para sacar otra expresión que vamos a utilizar en los problemas que vamos a hacer a continuación. Ya, lo voy a igualar 1 y 2. Igualando 1 y 2, lo igualo 1 y 2. Y de aquí despejo el delta B. Ya, este B que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y obtengo esta expresión delta B, que es la variación de volumen. ¿Sí? La variación de volumen, que va a ser igual a toda esta expresión. Si en el sistema no hay fuerzas en Y, la tensión en Y se hace cero. Si en el sistema no hay fuerzas en Z, la fuerza en Z se hace cero. Quedaría nomás hasta aquí. ¿Ya? Entonces, pero bueno, eso va a depender del problema. Ya tenemos entonces la fórmula para calcular la variación de volumen. ¿Ya? Y claro, este delta B es volumen final menos volumen inicial. ¿Ya? Lo podemos anotar. Aparte de ser igual a esto, el delta B ya va a ser igual. O si no, lo pongo aquí abajo. A ver. Entonces, lo voy a poner acá. Hay que recordar, esta es una variación de volumen. Y ahí como tal, va a ser igual. Va a ser igual a. Ups. Ya, volumen final menos volumen inicial. Ya está entonces deducida nuestra expresión de variación de volumen.
Ahora sí podemos hacer, bueno, pero antes la referencia, ¿no? Este mu es coeficiente de Poisson, este E, módulo de elasticidad o módulo de Young, el B, volumen inicial, ¿ya? Este B de acá es volumen inicial. La tensión en X, la tensión en Y o tensión en Z. Ya, entonces sí. Ya, repito, este B de acá es igual volumen inicial, ¿ya? Bien, entonces ahora sí podemos hacer un problema concreto. Ya están deducidas nuestra fórmula. Vamos entonces planteando el siguiente problema. Y acá podemos poner así, digamos, para que no haya confusión. Este B es igual a volumen inicial. Ya. Entonces el problema sería, problema 1, este es el problema, vamos leyendo el problema. Un cubo de hierro está sometido a una tensión de compresión de 1500 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado en dirección Z. O sea que como es compresión, cuando estemos reemplazando la fórmula, debe ser negativo, ¿ya? Y una tensión de tracción de 1000 en dirección X. Y entonces en dirección Z hay que poner negativo 1500. Y una tensión de tracción, dice, de 1000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado en dirección X. O sea, en dirección X va a ser positivo estos 1000. Sabiendo que el módulo es tanto y el coeficiente de Poisson es 0,3, ya, sabiendo que el módulo es 2 por 10 a la 6, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, este es a 0, según el valor del módulo es a 0, y un coeficiente de Poisson 0,3 del cubo de hierro, calcular. Las deformaciones lineales, o sea, está pidiendo el E sub X, el E sub Y y el E sub Z. Si la arista del cubo es de 10 centímetros, calcular la variación de volumen. Calcular la variación de volumen. ¿Ya? Y ahí podríamos agregar una pregunta más. Inciso C. Calcular el volumen final. El volumen final. Calcular el volumen final. Bien, vamos entonces calculando las deformaciones lineales. Hago mi esquema. Ya. Ya, un ratito, ya. Ya, hago mi esquema del problema. Ahí está la esquemita. Aquí está mi dibujo del problema. Ya. Aquí está la tensión en Z. Como el problema dice es de compresión, lo comprimo. Está con color azul o celeste, ¿ya? Y es negativo porque es compresión. Y eso en dirección Z. Ahora en dirección X hay una tensión de tracción. Las fuerzas rojas, o sea, están saliendo del sistema, ¿ya? Y su magnitud, 1000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces este es un sistema biaxial, ¿ya? No es triaxial, biaxial. No hay tensión en Y. Entonces se transformó en un sistema de fuerza biaxial. Solamente hay dos tensiones. Bien, entonces hacemos el cálculo de las deformaciones lineales de E sub X, E sub Y y E sub Z. Aplicamos la fórmula que habíamos deducido ya en clases anteriores. Aquí está, este es el E sub X. El E sub X es igual 1 sobre el módulo por tensión en X menos mu, tensión en Y más tensión en Z. Entonces calculamos primero la deformación unitaria en X, ¿ya? Ya, ustedes van a hacer los cálculos porque saquen su calculator, van a calcular, van a colaborar con los cálculos, ¿ya? Entonces,
vamos reemplazando los valores. 1 sobre el módulo del problema vale, aquí está, 2,10 por 10 a la 6. Entonces este valor lo copio y lo vamos reemplazando. Ustedes pueden ir reemplazando y luego ir calculando directamente. Ya yo acá todavía voy a reemplazar y hacer ese cálculo. Ese es el módulo, ¿ya? Ahora, abro corchete. La tensión en X es positiva, 1000. Entonces agarro estos 1000. Control C. 1000. Ahora, menos. Menos. Dice mu, pero mu, ¿cuánto vale mu? Mu vale, según un problema, vale 0,3. Y pongo acá 0,3, ¿ya? Por, abro paréntesis, ya. Se observa en este sistema biaxial de que no hay tensión en Y, o sea, no hay fuerza en Y, no hay tensión en Y. Por lo tanto, a la hora de reemplazar aquí, le pongo 0, ¿ya? Acá le pongo un ratito. Y acá le pongo 0. Le pongo 0. Ahora, más la tensión en Z tiene un valor, como es de compresión, es negativo. Entonces, respecto a su signo, lo copio más el negativo. A ver, un ratito. Vamos a respetar su signo porque es compresión. ¿Ya? Y lo reemplazamos negativo. Entonces acá sería más por menos, va a ser menos. ¿Ya? Pero no importa, yo lo reemplazo ahí. Se sabe que es más por menos es menos. Cierro mi paréntesis y cierro mi corchete. Ya, hagan ese cálculo, jóvenes, ¿cuánto sale? Fíjense que va a salir adimensional. Vale, 29 sobre 40,000. A ver, ¿qué dicen los demás? Sí, eso sale. Sí, eso sale. Perfecto. Sí, ingeniero, sale eso. Ya, ahorita me van a dictar, ¿ya? Entonces, la respuesta, según ustedes, sale, ¿cuánto me dijeron? 29 sobre 40,000. Perfecto, ya vamos a estar así en quebrado, ¿ya? Para eliminar los errores de redondeo. Ya, esto por si acaso es centímetro sobre centímetro, pero lo vamos a poner ahí nomás, ¿ya? Pero en realidad es centímetro sobre centímetro. Recuerden que esto es delta L sobre L, ¿no? Pero entonces lo dejamos ahí nomás. Pero legalmente, repito, sus unidades sería así, ¿ya? Ahora acá lo voy a poner. Centímetro sobre centímetro. Repito, recordemos que esto es delta L sobre L, ¿ya? Entonces acá se lo puede poner así. O si no, porque como esto se simplifica, se puede poner adimensional, ¿ya? Ahora lo voy a poner así. Y eso es lo mismo que decir 100 los centímetros, ¿ya? Entonces, pero voy a eliminar esto del centímetro. Ya. Bien, calculamos ahora el E sub Y. Para calcular el E sub Y hacemos lo propio. ¿Ya? Utilizamos ya esta expresión de acá, E sub Y igual. Y vamos reemplazando, por ejemplo, el módulo. Vamos reemplazando acá. Vayan reemplazando y me dicen cuánto sale, ¿ya? Por ejemplo, acá, el E sub Y, perdón, el módulo. ¿Cuánto vale? Aquí está el módulo, lo reemplazo. Ups. Su valor numérico. Ya lo reemplazo. Aquí, este módulo.
La tensión en Y vale 0 porque se acuerdan que no había tensión en Y. Acá esto es Serapio. Ya, 0. 0. Menos mu que vale 0,3. La tensión en X que era positivo y valía ¿cuánto? 1000, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí está, la voy a separar un poquito. Ya, vale 1000, positivo. Aquí la tensión en X. Vale 1000. Y la tensión en Z, como es negativo, hay que respetar su signo, es menos. Creo que más por menos va a dar menos. Ya, pero bueno, se reemplaza al final, ya cuando ustedes hacen los cálculos, ustedes ahí lo toman como negativo. Ya está, reemplazado. Ojo, hemos reemplazado acá negativo, más por menos es menos. Esta es la tensión en Z, es compresión. Ya, haciendo los cálculos, ¿cuánto sale? 3/40,000. Ya. A ver, ¿qué dicen los demás? Sí, sale sí. Eso. Perfecto. Sí, ingeniero, sale eso. Excelente. Positivo. Entonces, positivo móvil 8. Ya, entonces acá vamos a copiar y anotar. Esto sale... Ya. ¿Cuánto? 3/40,000, ¿sí? ¿Así? ¿Está bien? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Ahora sí, calculamos entonces, el E sub Y se calcula de igual manera, ¿ya? Se calcula de la misma forma. Ocupamos esta expresión. Y vamos reemplazando... Ya. Nuevamente, entonces, calculamos ahora el E sub Z. Ya. Lo reemplazo acá. El valor del módulo. La tensión en Z vale menos 1500. Ya. Aquí le pongo entonces. Control V. Menos 1500. Ya. Acá con su respectivo signo, ¿no? Ya, ahora menos mu que vale 0,3. La tensión X que vale 1000. Acá copio este valor. Y ahí, 1000. Y la tensión en Y, que no tiene valor, porque no hay tensión en Y, acá pongo Serapio, ¿ya? Bien, entonces, a ver, acá he tomado en cuenta el signo de la tensión en Y, que es negativo, ¿sí? Esto, tensión en X es positivo, en tensión en Y es 0. ¿Cuánto sale, jóvenes, esto? Menos 9/10,000. Ah, o sea que en Y hay un acortamiento, ¿ya? Entonces acá... Vamos a anotar acá. Ya. Menos. ¿Menos cuánto? 9/10,000. 9/10,000. Ya. Negativo. Ya. Entonces que en dirección Y hay una. Hay un acortamiento. Ingeniero, disculpe, ahí sería EZ. ¿Perdón? ¿Perdón? Ahí sería EZ, no EY. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Muchas gracias. Efectivamente, es un Z. Gracias. Ya. Acortamiento. En cambio, acá en dirección en Y hay un, podemos decir, alargamiento. ¿Ya? Y más arriba nos salió positivo. Me han dictado con su respectivo signo, ¿no? Sí,
si ha salido positivo, hay un alargamiento. A ver, vamos entonces observando allá arriba. Acá. Si lo jalamos en X, se alarga. Si lo comprimimos en Z, se sigue alargando más. Está bien el alargamiento en X. Ahora en Y, si lo alargamos en X, se alarga. ¿Sí? Se alarga se alarga en X, pero se acorta en X. Perdón, en Y. Si lo comprimimos en Z, se va a alargar en Y. Entonces, como nos salió positivo, quiere decir que el alargamiento debido a la compresión es mayor que el acortamiento debido a la tensión en X. Ahora, en Z, ¿cómo va a ser? Lo alargamos en X, en Z se acorta. Si lo comprimimos en Z, se acorta más. Entonces, hay un acortamiento. Efectivamente, sale negativo el último. Está bien. Bien, entonces ya tenemos las tres deformaciones lineales. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el inciso B, que pide la variación de volumen. Ya está resuelto nuestro inciso A. Ahora calculamos el inciso B, cuya pregunta es... Dice, si la arista del cubo es de 10 centímetros, calcula la variación de volumen. Entonces, hace un momento habíamos acabado de deducir la variación de volumen. Entonces, simplemente ocupamos la fórmula. ¿Ya? Ocupamos esta formulita de acá. Ya. Como es un cubo, el volumen de un cubo es la arista al cubo. ¿Ya? Entonces, el volumen acá, vamos reemplazando acá en esta fórmula. Esta es la fórmula y acá abajo coloco los valores, ¿ya? Entonces, vamos anotando los diferentes valores. Repito, como es un cubo, este volumen de acá va a ser igual a la arista al cubo, ¿ya? Entonces, voy a insertar. ¿Y cuánto vale la arista? Es 10 centímetros. ¿Ya? Claro, esto tiene que estar al cubo. Al cubo. Ya. Ahora, este mu, el coeficiente de Poisson, vale 0,3. ¿Ya? El módulo, 2 por 10 a la 6. Reemplazo en vez de este módulo. La tensión en X vale 1000. ¿Sí? Vale 1000. Ya. Y la tensión en Y será pio. Si no tiene valor, este biaxial, acá es 0, y la tensión en Z reemplazamos con su respectivo signo, que es negativo. ¿Ya? Ya está. Creo que más por menos es menos, ya ustedes lo tomarán en cuenta eso. Y repito, más por menos es menos, puedo poner menos acá, no hay drama. Ya, entonces haciendo operaciones aritméticas, esta variación de volumen puede ser un aumento, un incremento o un decremento. O sea, como el sistema está sometido a dos fuerzas, pudiera ser que el volumen aumente o disminuya. Entonces, ese aumento o disminución nos dará el signo. Si nos sale negativo, hubo un decremento. Sale positivo, un incremento. Ya voy a compartir pantalla nuevamente. Ya, entonces, ya. ¿Cuánto han sacado, jóvenes?
Menos 1 sobre 10. Menos 1 sobre 10. Perfecto. Quiere decir que hubo un decremento. Ya un ratito, voy a... Ya. Y entonces acá... Ya. Menos... Obviamente esto va a dar en centímetros cúbicos. Menos... ¿Uno sobre cuánto me dijeron? Sobre 10. ¿Uno sobre 10, ingeniero? ¿Uno sobre 10? Sí. Perfecto. Sí, menos 1 sobre 10. Ya, ok. Entonces acá... Vamos anotando eso. Ya. Listo, ya está entonces resuelto el inciso B. ¿Ya? Ese es el, hubo un decremento de volumen. ¿Ya? Ahora la pregunta del inciso final pide el volumen final, ¿ya? Hay que recordar que ese delta B, aquí está el delta B. El delta B es igual a B sub 2 menos B sub 1. Entonces, aquí está, aquí lo calculo. Ya. Calculamos, respondemos el inciso C. ¿Ya? Cálculo de volumen 2. Volumen final, digamos, ¿sí? Ya. Está pidiendo esto. Ya. Entonces ya tenemos el delta B. Es nomás pues despejar B2, ¿no? Y despejando será el B2. Este B2 de acá. Va a ser igual al B1, esto que está restando, pasa a sumar. Ya, entonces vamos sumando. Esto pasa a sumar más. Ya, vayan sumando y me dan el valor más el delta de B. Control C. Ya, entonces vamos sumando. El B2 vamos reemplazando. El B1, aquí está. Este es el B1. Vale 10 centímetros al cubo. Y este delta de B. Vale este valor. A ver. Pero más por menos es menos, ¿no? Este más lo borramos entonces. Uh-huh. O si no, bueno, lo borramos porque más por menos es menos. Ahora sí. ¿Cuánto le sale este volumen final? 999. ¿No sale con este, con quebrado? ¿No sale en quebrado? Sale en quebrado. Sale, ingeniero. 9.999 sobre 10. Perfecto. Vamos a eliminar entonces. Vamos a eliminar este el error colocándolo en quebrado. ¿Positivo o negativo sale? Positivo. Positivo. Ya. Entonces el volumen sería, ya, entonces acá sería. De todos modos, ingeniero, solo tiene un decimal. Yo creo que igual estaría bien, ¿no? Ah, ya, perfecto, sí, excelente. Está bien, muchísimo. La cosa cuando tiene hartos decimales, ¿no? Ahí es el drama. Ya, positivo sale, ¿cuánto? ¿Cuánto me dijeron?
9,999/10. Ah, ya. 9,999, ¿así? Décimo. ¿Está bien así? Sí, así está bien. Perfecto. Sí, ingeniero. Listo, el problema está concluido. Bien. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé, el problema no es complicado, ¿no? Ya una vez tiene uno la fórmula, es fácil, digamos, ¿no? Es solamente reemplazar. Hay que tener cuidado así cuando es tracción y cuando es compresión. Nada más. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para algunas consultas, algunas preguntas, porque se va a cortar en 2 minutitos esto. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? Soy todo oídos. Pensaba hacer otro problema más, pero no va a dar tiempo ni cantando. ¿Ya? Pero bueno, ya hemos hecho con 3 incisos. Mandaré un práctico de unos 4 ejercicios donde calculen el delta B, dependiendo, voy a dar como dato tensión en X o tensión en Z, así. Unos 4 problemas de este tipo. En realidad es aplicar fórmula nomás. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, aunque el problema no nos dé tensión en Y, igual tenemos que calcular la formación unitaria. No le escuché, Dylan. En Y. Dylan, Mike, no le escuché de nuevo. Aunque el problema no dé la tensión en Y, entonces también debemos calcular la deformación unitaria en Y. Claro. Esa es mi duda. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en este problema no da, digamos, la tensión en Y, ¿no? Pero pues está sometida está sometida a tracción en X, está en compresión en Z, entonces va a haber una deformación en Y. Si bien no hay fuerzas en Y, se deforma en Y. Ahí voy a compartir pantalla para mostrarle lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo, aquí está el sistema. Usted lo alarga en Y se va a cortar, ¿ya? Usted lo comprime en Y se va a agrandar. Entonces, pero si bien no hay tensión en Y, como usted dice, pero va a haber deformación en Y. Esa deformación va a ser debido a la fuerza en X y la fuerza en Z, ¿ya? Pero obviamente, no, en este caso, no hay tensión en Y. Pero repito, debido a la fuerza en X y debido a la fuerza en Y, perdón, debido a la fuerza en X y a la fuerza en Y va a haber un alargamiento. En este caso hay un alargamiento porque esta tensión de 1500 es superior a 1000. Si acá pusiéramos, por ejemplo, pusiéramos 1000 y acá a 1500 y acá 1000, en lugar de alargamiento, tal vez obtendríamos un acortamiento. ¿Ya? Entonces, pero va a depender de la magnitud de esta fuerza. Ya. Otra pregunta por ahí. Otra consulta. Tenemos 60 segundos, se va a cortar el Zoom. ¿No hay preguntas, jóvenes? Bueno, seguimos conversando entonces el día viernes, jóvenes. Me despido de ustedes, jóvenes, porque ya se va a cortar. Nos estamos viendo el día viernes. Ya, entonces voy a finalizar esta clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos el viernes. Ya. Hasta luego.